según que fue para atracarlo. Pero la cámara no aparece, la cámara tiene que aparecer, supongo yo. O si no la hagamos que aparezca. Me dicen como 3 o 4 días. 3 o 4 días. Sí. Y los dueños de la empresa no le han dicho nada todavía a ustedes. No, nosotros no hemos hablado con nadie, no nos dejan pasar para allá. Imagínense qué puedo decirle, porque hay uno no está ahí por aquí, no sabe más o menos. Esto aquí es tremendo, me dice. Este chin nada más callado aquí. ¿Cómo fue, don? Este nada más callado, este chin, por aquí hay más matones y ladrones que en el país entero. Matones que hay muchos por aquí. ¿Y el patrullaje de la policía? No, no, pero eso no puedo contar. Y con que pase la patrulla un día, ellos lo acechan, ellos a los policías, en vez de los policías acecharlo a ellos. Yo me levanté a las 5 de la mañana y cuando vi 4 carros de la policía, abrí la puerta y crucé de una vez para donde la policía, a ver qué había pasado. Dice, no, el guachimán está muerto. Digo, ¿cómo? Entonces yo cogí mi teléfono de una vez y llamé al dueño de la planta. Porque no